Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. No olvidemos suscribirnos y compartir mientras miramos. Varan presiona a Dylan. Dice que estamos cooperando con el señor Dylan Akif. Varan pregunta, ¿qué queremos decir? Dylan dice yo a Zade y Gul. Varan, no permitiré esto. Der. Dice, ¿no ves lo peligroso que es? Dice que dejemos este asunto atrás. Dice que nos pondremos en contacto con Hassan. Varan se enoja. Varan dice que no lo permito. Dylan dice, ¿no ves lo peligroso que es si lo encuentras? Dice que dejemos que gane el bueno. Mientras Zebrille trabaja en el restaurante, Arun y Yasmin regresan de compras. Arun dice lo difícil que es el trabajo matrimonial. Arun dice que olvidé algo. Dice que olvidó su corbata. Yasmin dice que lo pedí. Varan habla con Frat. Mi abuela Dylan y Gul se unieron y fueron tras Hassan. Frat dice que hablaré. Varan dice que no es muy útil, pero... Sigamos también a Akif. Dice que déjame investigar un poco. Varan dice que desde que contactó a Zebair, podría estar haciendo planes en el extranjero. Intentará llegar hasta sus hombres. Dylan les cuenta a Zade y Gul lo que pasó. Rose desearía que no me lo hubieras dicho. Dice que nos obstaculizará ahora. Varan llama a Dylan. Él pregunta, ¿sabes dónde está Hassan? No conozco a Dylan. Dice que incluso si lo supiera, no se lo habría dicho. Varan dice que pienses en Miran. Dylan, tengo que pensar en Miran cuando hago un trabajo peligroso. Entonces, ¿por qué no lo piensas? Hassan dice que es muy peligroso. Akif dice que lo encontrará. Varan dice que no me llames Akif ni nada por el estilo. Un mensaje llega a Varan. Dice que ha llegado el mensaje que estaba esperando. Mientras Zebdet trabaja, llama a su padre. Charla con él. Zebdet quiere tener una casa propia. Por eso está muy feliz. Llama al agente inmobiliario. Dice que mañana vayamos a la oficina del registro de la propiedad y hagamos esto. Mientras Varan sale de la mansión, Dylan pregunta, ¿vas a algún lado? Varan dice que tengo trabajo que hacer. Dylan pregunta, ¿vas a encontrar a Hassan? Él dice que sí. Dylan responde, cuídate. Varan dice tú también y se sube al auto. Varan sale del coche y llega a una cabaña. Agarra al hombre aquí. Pregunta, ¿dónde está Hassan? Iba a escapar al extranjero. Dice que saldrá de Beikoth dentro de 3 días. Varan sale. Llama a sus hombres y les pide que revisen el área alrededor de la costa de Beikoth. Varan nota un coche a lo lejos. Varan regresa a la mansión. Le dice a Kudret que lleve a sus hombres detrás de mí. Él dice que no tengo que sufrir el poder, tengo que protegerte. Varan dice que ya perdiste ese derecho. Kudret está muy triste. Varan va a la sala de estudio. Dylan viene tras él. ¿Cuánto tiempo durará este resentimiento? Kudret dice padre, ¿no ves que lo siente mucho? Dice que debería haber pensado antes de cometer ese error. Dylan también intentó proteger a sus seres queridos. Varan, todos estábamos muriendo por su error. Kudret ve y también escucha estas conversaciones afuera. Mientras Zebair yace en su cama, los hombres lo rodean. Zebair dice que fue una sorpresa. Les dice a los hombres que la sorpresa de Varan Aga está sobre mí. Zebair recibe una paliza limpia. Dylan y Varan comienzan a hablar junto a Miran. El bebé ha despertado. Chismean entre sí sobre Miran. Azade Gul y Dylan conversan en la mesa. Azade dice que no importa lo que dije, no pude convencerlo. Dylan dice que Varan fue a alguna parte. Dice que definitivamente aprendieron algo sobre Hassan. Cuando Varan llega a casa, encuentra a Dylan Gul y Azade en la mesa. Se preparan paquetes de compromiso en la casa de Zebrille. Varan se enoja con Dylan. Mi padre escondió al asesino de mi madre para protegerme. Escondes a Hassan para protegerme. Si prometes no matar a Dylan Hassan. Varan dice que no hará tal promesa.
Kudret Azade habla con Kudret y Frat. Kudret decide abandonar la mansión. Cuando los hombres golpeen a Zebair, querrá responsabilizarlo. Quiere hacerles pagar el precio uno por uno. Se acerca a alguien y le abraza la garganta. Los demás inmediatamente se despiertan y lo salvan. Toma a Zebair y lo saca de la sala. Zebair dice que no dejaría la sorpresa sin recompensa. Varan y Dylan se van a la cama. Se fueron a la cama muy enojados. Varan, tienes los pies fríos. Dice que hace tanto frío como el hielo. Él dice lo siento. Varan dice que me lo pongas en los pies y te calentará. Aunque ambos están de espaldas, sonríen. Arun y Jasmine dicen que lo hicieron por el paquete de compromiso. Kenan Bey quiere hablar con Arun. El señor Kudret se despide de todos en el pasillo antes de irse. Se vuelve al Al con Azade y Gul. Habla con Frat. Mientras toma su maleta y se va, Dylan y Varan llegan a la sala de estar. Dylan pregunta ¿a dónde vas, Kudret Baba? Dylan dice que no puedes ir. Señor Kudret, tengo que irme ahora. Dice que ya no puede seguir así. Se despide. Toma su maleta y sale de casa. Dylan se enoja mucho con Varan. Él dice, lo dejarás ir. Varan dice que es su propia elección. Dice que no puedo decir nada. Dylan persigue a Kudret y quiere detenerlo. Sin embargo, dice que se irá y que eso es lo que debería suceder. Dylan regresa con Varan. Dice que no funciona así. Tu padre dice que es tuyo. Varan dice que no hay necesidad de hablar. Dylan dice que una persona no tiene nada más que su familia. Varan algunas cosas. No hay ningún trasero de Varan. Mientras tanto, llega el teléfono. Encontró la ubicación de Hassan. Varan se pone el arma en la cintura. Dice que no matarás a Hassan, ¿vale? Varan dice que no puedo prometer eso. Arun y Jasmine pasan tiempo juntos. Son bastante divertidos. Arun dice que hay miedo dentro de mí. Dice, tengo miedo de tener un problema cuando estoy así de feliz. Jasmine dice papá, superamos su obstáculo. Arun dice que no esperes que mi madre te ame. Zebrille llega al restaurante. Mientras Zebdet y Zebrille conversan, Pervin se acerca a ellos. Están entusiasmados por comprar una casa. Mientras tanto, llega Pervin. Me quedé con la casa. Dice que compré un regalo para agradecerte. Zebdet dice que no hice nada especial. Pervin dice que no estás molesto con mi regalo, ¿verdad? Zebrille le dice a Pervin, tenemos una fiesta de compromiso por la noche, ven también. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.